Ese mismo día, Adriana había ido a nadar con su novia y ambos se sumergieron en el agua, pero ella no pudo salir, ya que su pie se había atorado en una de las rocas que se encontraba en el fondo del río. Y cuando Adrián logró sacar a su novia del agua, ya estaba muerta. El duende de la mina. Estaban trabajando en la mina, Francisco y Adrián, cuando de repente escucharon unos pequeños murmullos en el fondo de la mina. ¿Escuchaste eso?, dijo Francisco. Sí, respondió Adrián. Vamos a ver qué es, dejando el trabajo para averiguar de dónde provenían esos murmullos. De repente vieron un hombre pequeño que estaba de espaldas, con un gorro en la cabeza, con unas orejas puntiagudas, ropa muy pequeña y una chamarra color verde oscuro, junto a unas botas con casquillo en la punta. Los mineros miraron que aquel hombrecito guardaba mucho oro en unas ollas, que las ponía en un carro de acarreo de materiales, empujándolas por medio de unos rieles. Los mineros hicieron ruido, y el duende de inmediato se escondió en una de las paredes de la mina. Así que se apresuraron para atraparlo, y ver si era cierto lo que la gente decía de los duendes, ya que si lograbas atrapar a uno de ellos, el duende tenía que darte todo su oro que tenía escondido, a cambio de su libertad. El duende, al ver que lo querían atrapar, se mete rápidamente a un pequeño túnel. Los mineros, tuvieron que esperar a que saliera, y en cuanto se asomó, Francisco le aventó una frazada roja, haciéndole un nudo para que no pudiera escaparse. Pasó un largo rato y los mineros ya estaban cansados y desesperados de que el duende no dijera nada, hasta que lograron escuchar una voz muy aguda que pedía que lo dejaran salir del bolso, porque ya no podía respirar. «Déjenme salir, ya no resisto más, me falta el aire», Francisco responde. «No te dejaremos salir hasta que nos digas dónde tienes tu oro». «Está bien, pero abra la bolsa, quiero salir». Francisco, al abrir la bolsa, de un brinco sale el duende, y al verle el rostro, se dan cuenta que tenía una nariz grande, con una barba larga y roja. El duende, cumpliendo la parte del trato, los lleva a una parte de la mina que ellos no conocían, en la cual había un túnel que los llevaba a la superficie de un bosque. Al salir de la mina, el duende los llevó a un árbol, que estaba muy grande, el cual tenía una ranura en la parte central del tronco, y al estar ahí el duende, les dijo que lo esperaran, que él saldría con 4 bolsas de oro para cada uno. Al salir el duende les entregó las bolsas de oro, pero antes de dárselas les dijo: «No pueden utilizarlas hasta 3 días después, porque si llegan a ocuparlas antes de tiempo, sufrirán un castigo por desobedecer». La maldición del rey de los duendes decía que ningún humano puede utilizar su dinero, o un fuerte castigo caería sobre ellos. El dinero solamente se puede utilizar después de 3 días para que la maldición no se hiciera realidad. Pero la ambición de los mineros fue más grande, y gastaron el dinero antes de los días mencionados. Días después, Francisco estaba en su casa. Se había comprado un caballo blanco que apenas empezaba a domar. Su hijo de 6 años lo miró, y corrió hacia donde estaba su papá para montar el corcel blanco. Pero cuando el niño se acercó, el caballo lo pateó fuertemente, aventándolo a la pared de la casa, y al ver lo sucedido, Francisco corrió por su hijo, y al tomarlo entre sus brazos, el niño estaba inconsciente. Rápidamente mandaron a buscar al doctor, pero cuando llegó, el niño había muerto. Ese mismo día, Adriana había ido a nadar con su novia, y ambos se sumergieron en el agua, pero ella no pudo salir, ya que su pie se había atorado en una de las rocas que se encontraba en el fondo del río. Y cuando Adrián logró sacar a su novia del agua, ya estaba muerta. El duende se les presentó ese día, diciéndoles que él les había advertido que si usaban el oro antes de tiempo, sufrirían una maldición y perderían a un ser querido.